placer presentar el nuevo libro de mi querido amigo Pepe Jurado, querido sanluqueño, extraordinario escritor, investigador y además es un diputado catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz. Y no solo lleva por bandera la historia de Sanlúcar, sino que además trabaja en pro de la memoria histórica con una sensibilidad admirable. Así que permítanme que comience dándole las gracias por su trabajo y a cada una de sus obras, porque es un tesoro literario para la ciudad de Sanlúcar. República, exilio y poesía. La memoria rescatada de Gonzalo Martínez Sadó nos devuelve la vida y trayectoria de un sanluqueño de izquierda que soñaba con un país mejor y más justo para todos y todas, un escritor de ideas republicanas y filiación comunista que tras la guerra civil fue internado en el campo de concentración en Francia, de donde logró escapar y exiliarse en la Ciudad de México. Rescatando la vida de este sanluqueño y su familia que sufrieron la represión del franquismo, Pepe Jurado también recupera la memoria de una Sanlúcar cuya historia se oscureció con el paso de la guerra civil y cuya lucha sigue viva gracias a obras como esta que hoy nos van a presentar. Nadie muere si sigue siendo recordado y Gonzalo Martínez Sadó vive en nuestros corazones. Como alcaldesa también sueño con la sociedad que él anhelaba y estoy trabajando además duramente para hacerlo realidad, siguiendo la senda de personas tan importantes para la izquierda sanluqueña como él y como personas como Pepe Jurado, que ponen sobre la mesa el papel fundamental de los que hicieron historia en nuestra querida ciudad. Estoy convencida que este libro será una referencia para quienes defendemos la lucha por la justicia social y la memoria histórica, desde luego, que debe continuar. De hecho, cada página es un tributo a la valentía y a la perseverancia de todos aquellos que lucharon y todas aquellas que lucharon por un mundo mejor. Así que muchas gracias, Pepe, por tu contribución, muchas gracias por la asistencia, profesor de la Universidad de Cádiz, y muchas gracias a todos vosotros por la asistencia a este memorable libro. Muchas gracias. Bueno, pues señora alcaldesa, querido Pepe, queridos amigos, claro, uno siempre suele ser retórico y decir, bueno, ¿cómo un pueblo puede acoger de una forma tan entusiasta? Pero claro, que hoy tantos sanluqueños estén aquí para aplaudirle, para, bueno, transmitirle una cierta emoción por lo que él hace, me parece realmente espléndido, ¿no? Que haya, que el Pepe, él como profesor y como escritor, tenga esta acogida y que al mismo tiempo haya esa sensibilidad Sanlúcar para que su trabajo pueda ser reconocido y pueda ser aplaudido por ustedes. Realmente estoy muy contento de estar aquí y no quisiera ser muy retórico. Quisiera empezar porque solo voy a aludir a hacerle un cumplido a Pepe, solo uno. Y quisiera empezar hablándoles de un acontecimiento muy reciente. Ha fallecido uno de los grandes filólogos españoles, Francisco Rico, y si ustedes han leído las noticias sobre él, sobre su muerte, pues habrán visto algo que les ha llenado de, bueno, muy significativo. Él es el gran editor de Cervantes, es el gran editor de la novela picaresca, del Mio Cid, de todas las grandes obras de la literatura española. Y eso es muy significativo. Es muy significativo que cuando hay un gran filólogo es porque se ha volcado en esos grandes autores que ya estaban llamando la atención. Prácticamente han descubierto cosas, pero sobre todo han querido que sobre ellos se refleje el brillo de esos grandes autores a los que ellos han acudido. Es como si no pudieran ya inventar nada. Han tenido que recurrir a lo que ya estaba consagrado, pero para hacerlo muy bien, como en el caso de Francisco Rico. Claro, eso es un poco lo que alimenta a la universidad. Eres catedrático, ya lo que tienes que hacer son grandes temas, volcarte sobre todo eso que te va a dar celebridad. Claro, eso es lo que prácticamente nos obliga ya la tradición a que hagamos todo, volcarnos sobre los grandes nombres. Y luego los nombres que podíamos llamar esas vidas minúsculas van quedando pues, para los eruditos locales, para los profesores de instituto, para los maestros de escuela, los bibliotecarios. Es decir, parece que hemos hecho una disfunción, los grandes temas para la universidad, y luego los pueblos van quedando para esos escritores que
tienen un acento como más local y más provinciano. Bueno, pues yo precisamente con lo que quería empezar esta especie de cumplido y de agradecimiento a Pepe, a José Jurado Morales, es porque él ha roto con esa tradición. A él ha hecho muy bien, se ha volcado sobre grandes temas, ha logrado grandes libros estudiando lo que podíamos llamar a los grandes autores, pero nunca se ha olvidado, nunca ha querido traicionar lo que es sus orígenes y lo que es su pueblo. Entonces, este libro que hoy presentamos tiene ese encanto, esa sabiduría y esa generosidad del que está triunfando con los grandes temas, pero sin olvidar que él tiene también que rendirle culto a toda esa gente que en su pueblo están olvidadas y merecían ser recuperados. Esto es, nada más que esto para mí, es lo que a mí me gustaría hoy exaltar y renombrar y repetir de Pepe, que él ha sabido no olvidarse de su pueblo. En los momentos en que la gente que triunfa, y él es un triunfador, en muy pocos años se ha hecho catedrático, se ha hecho de las personas que realmente tienen una obra más sólida, pero sin olvidar que a su pueblo también le tenía que rendir un cierto tributo y que tenía que estar preocupándose, como ha dicho la alcaldesa, de esa gente que les había llegado casi un anonimato. El autor, el podríamos llamar el personaje que él retrata, si Pepe no se acuerda de él, hubiera sido un olvidado para siempre. Entonces, es ese milagro de que tú te dedicas a investigar aquello que no tenía ningún prestigio, pero que empieza a tenerlo en el momento en que tú lo investigas. Por otra parte, hay algo que también me gustaría recordar. Hace no muchos años, un historiador italiano, Carlos Ginzburg, él, un poco harto también de los grandes nombres y de las grandes celebridades, se acordó, o mejor dicho, le cayó en sus manos unos manuscritos de hacía muchos siglos, de un pobre molinero, la vida de un pobre molinero. Y él dijo, bueno, ya está bien de príncipes y de reyes, me voy a dedicar a investigar y a trabajar cómo era la vida de este pobre molinero, de su familia, cómo era la vida dentro de un molino, cómo se hacía el pan. Y eso que era una especie de atrevimiento de irse hacia lo menor, hacia lo que estaba totalmente marginado, de pronto sobre ese libro hizo algo que sirvió para que la gente recuperara la memoria de un pobre hombre de un molino, pero que era el que le había dado la vida a tantísima gente. Ese ser olvidado, marginado, pero que gracias a la mirada generosa de un autor se convierte en un personaje vivo muchos siglos después. Bueno, pues eso, que también lo ha hecho Michón con las vidas minúsculas y tal, está en la misma línea de lo que Pepe ha emprendido. Recuperar a un personaje sanluqueño que no merecía estar en el olvido, ni por sus ideas, ni por su comportamiento, ni por su obra literaria. Y él, con esa especie de generosidad, que sabe que eso no le va a dar el prestigio más allá, 10 kilómetros más allá de Sanlúcar. Ese es un libro para su gente, para la gente de Sanlúcar, para la gente que necesita saber cómo detrás de ese nombre había un personaje que sufrió, que tuvo que exilarse, que su obra la tuvo que hacer en la clandestinidad, pero que de todas formas también supo que para los últimos años de su vida, cuando ya se le estaba agotando esa vida, Sanlúcar era su refugio. Esa elección final es realmente conmovedora. Y por eso están ustedes aquí, porque Pepe ha sabido de ese personaje que prácticamente su memoria estaba disuelta, ha sabido recuperarlo para que esté aquí hoy con nosotros. Se le puede dar una vida a la gente que ha muerto, a la gente cuya obra literaria no había tenido prácticamente ninguna repercusión, y que alguien como Pepe se acuerda de ello para convertirlo en algo vivo que podemos disfrutar y con esto recuperar su imagen. Yo les había dicho, no quiero
Él es el que tiene que hablar. Pero me gustaría solo este aspecto. Los otros aspectos de Pepe ustedes ya lo conocen, sus maravillosos trabajos y tal, pero esta apuesta porque Sanlúcar continúe alimentando su investigación, su dedicación, su cariño, es que esto es lo que nosotros necesitamos, no para excluir las otras grandes investigaciones, pero para sí para hacerlas complementarias. Por tanto, Pepe, por esta dedicación que ya a Sanlúcar te lo está agradeciendo hoy, no solo con su alcaldesa, sino con todos los amigos y sanluqueños que comprenden que esa apuesta tuya nos va a dar mucha vida a todos. Muchas gracias, Pepe. Bueno, me voy a quitar la chaqueta porque voy a empezar a sudar ya. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los que estáis aquí. Si me acerco mucho o me retiro y no se escucha bien, por favor, hacer un movimiento porque desde aquí no captamos si se está escuchando bien o no. ¿Se escucha bien así? Sí. Bueno, pues quiero comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar. El Ayuntamiento no es un ente abstracto, está formado por personas, así que agradezco especialmente a la alcaldesa Carmen Álvarez, a quien conozco desde que éramos niños, al concejal, al delegado de Cultura, Narciso Vital, que desde el principio ha respaldado la presentación de este libro. También quiero agradecer a la gente que no aparece en la foto de los carteles, pero que trabajan desde muchos años en el Ayuntamiento, a los técnicos de Cultura, esta mañana me han llamado para organizar esto, al jefe de protocolo, Manolo Cabo, que me ha llamado. Es decir, cuando se monta un acto de esto hay muchas personas que lo hacen posible y quiero agradecérsela a todas ellas. También a los amigos de la librería Forum, que están ahí fuera, que han tenido que hacer lo que fuera con su negocio un viernes por la tarde para poder estar aquí. Y así podría seguir citando a mucha gente. Está Gallardo, está Eugenio, he visto a Ici. Al final del libro pongo una ristra de 15 o 20 nombres que me han ayudado a escribir el libro y ahora debería agradecérselo porque de una forma u otra me han ido dando un documento, un recuerdo, una foto y eso ha enriquecido el libro. Y también en el agradecimiento del libro pongo todas las instituciones o los archivos en los que he investigado, olvidándome del archivo y recordando a las personas que están detrás del archivo, porque el que hace una fotocopia o digitaliza un documento no es el archivo, es una persona. Y también lo he querido reflejar ahí. Bueno, pues entre todos esos agradecimientos del final del libro hay uno también para Alberto González Troyano, que me ha presentado y ha demostrado una vez más la capacidad de captación que tiene. Es un cautivador por, no como dice las cosas, sino por la profundidad que hay en la apariencia de sencillez de sus palabras. Alberto, yo sé que no te gusta que hablemos de ti, pero realmente fue profesor mío en la universidad y más allá de eso es que es un maestro de la vida para muchos de los que lo conocemos. Es sabio porque hace cosas que todos deberíamos hacer. Lo mismo lee un libro por la mañana que está en la Juli al mediodía, lo mismo lee y lo hace todos los días, los periódicos en francés que por la tarde entra en las redes sociales, lo mismo está dando un paseo por la Jara que está escribiendo un libro, lo mismo habla con una persona de 20 años que escucha a un anciano de 80. Es decir, Alberto González Troyano para mí refleja esa idea de que un paracaídas solo funciona cuando está abierto. Pues la cabeza de Alberto González Troyano funciona también porque siempre la tiene abierta, ¿no? En fin. Alberto, eres muy generoso con lo que has dicho y luego voy a hacer una reflexión sobre lo local y sobre lo vulgar, porque a partir de ahí puedo montar también lo mío. Luego la alcaldesa Carmen también ha dicho que, y lo ha dicho Alberto, que yo me dedico a otros temas y efectivamente yo a lo largo de los años he escrito otros libros que no he presentado en Sanlúcar porque no tienen nada que ver con Sanlúcar, son libros con una repercusión nacional o internacional y a mí me premian en la universidad si tengo la capacidad de publicar fuera de España, en Inglaterra o en Estados Unidos, y el sistema universitario me obliga a que me deje ver por ahí, ¿no? Porque te incentivan y te premian cuando tienes lo que llaman investigación internacional. Por tanto, yo tengo más cosas publicadas en Estados Unidos o en Argentina o en Alemania que casi en España. Pero no vengo hablando de esas cosas. Presento este libro aquí porque, como bien ha dicho Alberto, yo doy una de cal y otra de arena. Unas veces investigo autores de tirada o de tirón nacional y otras veces de lo que podríamos llamar tirón local. Lo hago por egoísmo, simplemente porque es una forma de encontrarme
yo a mí mismo, ¿no? Y es verdad que muchos amigos me han dicho, es que este es un republicano, no tiene nada que ver con eso. Yo le he dedicado muchos años, un montón de horas a estudiar a un conservador, liberal, pero conservador como Manuel Barbadillo Rodríguez. Y creo que su figura es imprescindible en la Sanlúcar del siglo XX, porque hay pocos bodegueros ilustrados en el Bajo Guadalquivir o en la sociedad andaluza. Y él nos enseña a conocer la sociología andaluza. Y he estudiado también a José Luis Acuarney, que fue soldado en el bando franquista y que tiene una novela excepcional sobre la guerra civil, Copa de Sombra. Por tanto, no estoy ahora estudiando a Martínez Adó porque haya una inclinación republicana ni nada de eso. Es un personaje de Sanlúcar y como tal lo estudio. Lo estudio como un objeto científico más allá de lo que yo pueda pensar política, ideológica o incluso literariamente de su poesía. Bueno, ¿y por qué he llegado entonces, después de estudiar a varios sanluqueños, a Martínez Adó? Hace unos días una revista, Fenda, que es la revista que fundó o cofundó Arturo Pérez Reverte y que todavía escribe Pérez Reverte, me pidió un artículo, lo llaman Making of, para que tú expliques en 500 palabras por qué has escrito tu libro, ¿no? ¿De dónde viene el libro? Y se lo piden a los autores y me lo pidió. Y cuando lo terminé tuve que buscar un título para esas 500 palabras, revisé el articulito y una de las frases ponía «Cómo maduran las cosas en los pueblos». Y digo, bueno, pues este título es bueno, porque no va a saber la gente de qué va y puse ese título. Pero realmente creo que ahí está la esencia de este libro. Este libro he tardado un año y medio cuando me he puesto, un año y medio, dos años cuando de verdad me he puesto. Pero esto empezó a madurar hace 30 años. Hace muchísimos años iba yo con alguien al que menciono cada dos por tres, con Narciso Climen, y él se paró a hablar con alguien que para mí era un anciano en aquel tiempo, porque yo tenía 18, 15, 20 años, no sé cuánto, y aquel señor pues tendría 80, y entonces en aquella época todo lo que tuviera más de 23 era un viejo para uno, ¿no? Así que para mí debió ser la aparición de un anciano, de un viejo. Lo único que recuerdo es que cuando nos fuimos, Narciso me dijo, este señor es poeta y estuvo exiliado. Eso fue lo que quedó ahí en mi cabeza. Yo que ya por entonces iba detrás de la poesía, me compré sus dos o tres librillos y creo, porque no me acuerdo, me los leí. Lo que sí tengo claro es que me los compré porque la fecha es de aquella época. Y ahí quedó. Y hace dos o tres años estoy en un par de proyectos de investigación de I+D, uno de la Universidad de Valencia y otro de la Universidad de Cádiz, y los dos tienen en común que estudian la literatura de la memoria. Y bueno, en Valencia están trabajando mucho a Max Sau, aquí en Cádiz Adolfo Sánchez Vázquez, y yo digo, bueno, yo puedo estudiar a este, bueno, bueno, estudiarlo. Entonces yo propuse escribir un capítulo de libro sobre Gonzalo Martínez Adó, recordando lo que me había dicho Narciso, que era un poeta exiliado. Me he leído sus poemas y efectivamente hay unos cuantos de poemas dedicados al exilio, se llama Exilio, Entre Alambradas, Camino del Exilio, Campo de Concentración, Bombardeo, son títulos que hacen referencia a su experiencia vital. Y bueno, pues cinco poemas, hago yo un artículo sobre esto y ya está. Ahí quedó todo. Yo iba a hacer un artículo de crítica literaria. 10 paginitas analizando si el poema era bueno o malo y si había estado en el exilio. Y un día, hablando con otro sabio de esta ciudad, que es José Antonio Viejo, le dije, viejo, nos llamamos por los apellidos, por la herencia de la amistad del Instituto Viejo. Y dije, ¿qué, jurado? Y digo, mira, le voy a hincar el diente a Martínez Adó. He leído sus poemas y José Antonio, que tiene dos o tres libros sobre la República, me dijo, pues el nombre de Martínez Adó está en el listado de los embarcados en el vapor Mexique. Y, ¿cómo? ¿Mexique qué? Dijo, no, no, uno de los barcos de la libertad, los que llevaron a los exiliados para México. Él siguió con sus cosas, pero ahí me encendió el interruptor y pensé, digo, si está en un listado, voy a ver el listado. Me fui al archivo de la Fundación Pablo Iglesias en Madrid y efectivamente hay un listado mecanografiado con 2.160 y tantos y ahí ponía Gonzalo Martínez Adó. Y miro mi segunda reflexión. Digo, si hay un rastro administrativo de este exiliado, hay más de uno seguro. Y a partir de ahí, ya está. Cada vez que veía a viejo le decía, viejo, he encontrado esto. Me fui en primer lugar al Archivo Municipal de Sanlúcar, donde hay cartas con la Alcaldía de Baños 20, periódico donde publicó. Me fui al Archivo Universitario de Sevilla, porque estudió allí Medicina, empezó, no hizo nada. Me fui al Archivo de la Universidad Central de Madrid, porque luego se fue a estudiar a Madrid, y poco a poco me fui al Archivo de la Memoria Democrática, que está en Salamanca, al Archivo Militar de Guadalajara, al Archivo Histórico de Madrid, y
poco a poco, cuando me di cuenta, estaba en los Pirineos, porque como este había estado en Francia, me di cuenta, estaba ya en el archivo diplomático de las relaciones entre México y Francia. Y ya que estaba en Francia, digo, pues algo habrá en México. Y cuando me di cuenta, estaba pidiendo documentos al Archivo General de la Nación de México, al Ateneo Republicano Español de México, al Instituto Luis Vives, al archivo del CETAR, el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles. Cuando me di cuenta, estaba en México. Y cuando me di cuenta, tenía un montón de papeles que le dije a José Antonio, viejo, que yo esto me come, esto es más que yo. Y bueno, pues ya está, ya tenía toda la documentación y ahora venía mi gran duda, ¿no? Yo decía, me hago el loco y sigo yo con mis poemitas, ¿no? Alberto, lo que tú dices, ¿para qué me meto? Me hago yo el loco, un año y medio. No conocía a Gonzalo Martínez Sado, no conozco a su familia, no tengo ninguna deuda ni de ningún tipo, ni emocional, ni sentimental, ni literaria, ni familiar. ¿Qué hago yo ahora 2 años con un montón de papeles? Y por otro lado me vino la duda ética. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No porque yo sea muy capacitado, sino que otro tonto va a dedicar 2 años de no pasear por la playa de San Lucas para estar en el ordenador. Digo, a lo mejor dentro de un día, a lo mejor dentro de una semana, a lo mejor dentro de un año, a lo mejor nunca. Y lo que me hizo escribir ya fue cuando le pedí al Centro de Memoria Histórica de Salamanca la documentación sobre un hermano de este que se llama Ángel, y me respondió un administrativo diciendo, lo lamento, pero la documentación desde el año 39 ha sufrido muchos cambios, no sé qué, ha desaparecido los documentos sobre Ángel Martínez Adoc. Y yo dije, pues antes que desaparezca lo de los otros hermanos, yo me pongo a escribir. Y así fue como me dediqué durante un año y medio a escribir. Y entonces empecé a escribir del anciano que todos conocían, porque ahora, cuando he escrito el libro, todo el mundo lo conocía y antes no se me ocurrió preguntar. Y ahora el que más y el que menos me dice, yo me acuerdo de cuando estaba desayunando en Pozo. Yo me acuerdo cuando leía el periódico en el Ateneo. Yo me acuerdo cuando veía el vaso de vino en los Martínez. Yo me acuerdo cuando jugaba al dominó en las aulas. Yo me acuerdo, como lo ha dicho Joaquín antes, cuando fue a la Casa del Pueblo. Yo me acuerdo cuando dio el pregón de la fiesta del pimiento en la Algaida. Yo me acuerdo cuando dio el pregón del libro. Ahora todo el mundo se acuerda. Bueno, pues de ese hombre del que todo el mundo se acuerda, he escrito yo un libro. Por un lado he tirado mínimamente de la memoria oral de 2 hijos suyos que aún viven, uno está en Madrid y el otro en Guadalajara, pero digo parcialmente y solamente hasta donde yo he querido, porque la memoria oral sirve para recordar a las personas, pero para un investigador no. Tú le preguntas a un hijo y él dice, yo creo que fue en el 42. Y apunto yo 42 y dice, no, el 42 no, porque todavía no había nacido mi hermano, yo creo que fue en el 46. Eso no nos vale. Entonces, bueno, me han dado algunas pistas, pero yo lo he fundamentado todo en documentos. Cuando tenía todos los documentos, me puse a escribir. Pum, 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 y escribí. Escribí un artículo, bueno, un libro perfecto para la Wikipedia. Gonzalo Martínez Sado nació en Sanlúcar en 1908, murió en el año 2003, a los 95 años, sin ninguna enfermedad, con plena conciencia, solamente con problemas de vista. Por eso llevaba esas gafas que todos recordamos. Este señor había nacido en la familia acomodada número 50 de Sanlúcar, la familia dueña de Miraflores la Alta, que embotellaba vino y que tenía también una fábrica de venta de harina. Ese señor, que es el primer estereotipo que yo rompo, que es acomodado y de una familia burguesa, es republicano, porque se puede ser acomodado y se puede ser de ideas progresistas. Ese señor es hijo de un concejal republicano del Ayuntamiento de Sanlúcar y es primo de Leopoldo del Prado, alcalde de Sanlúcar. Pero es que Gonzalo Martínez Sado, en los años 20, funda la Juventud Republicana Sanluqueña y es Gonzalo Martínez Sado el que se sube al Ayuntamiento de Sanlúcar el 14 de abril del 31 para izar la bandera republicana y dar los viva y la bienvenida a la República en 1931. La bandera, según cuenta él, la bandera la teje la madre y la compran en un comercio de Santa Olalla, otro señor de principios de siglo que tenía la calle Santo Domingo. Por tanto, es historia viva de Sanlúcar, más allá de que ideológicamente sea republicano o no. Era más que republicano, anticlerical. Tuvo grandes problemas, sobre todo con Pedro Ruiz de Badanelli, y tuvo tantos problemas que tuvo 2 juicios y finalmente grandes problemas con los adinerado de Sanlúcar, los señoritos, y en el año 33 la familia dejó Sanlúcar y se fue para Madrid. Así que Gonzalo Martínez Sado no vive en Sanlúcar desde el año 33. Por tanto, este libro es de un sanluqueño, pero no es sobre Sanlúcar. Cuando llegó a Madrid en el 33, el republicano
republicanismo como sistema de gobierno le convencía, pero como partido político se le quedaba corto y se afilió al Partido Comunista en el 34. Aprobó unas oposiciones en el Ministerio de Agricultura y vivió de administrativo toda la vida. Siguió el camino del gobierno de la República, Valencia-Barcelona, no participó como soldado en la Guerra Civil, pero él creyó que cuando terminó en el 39, ya vencido el bando republicano, pintaba poco su vida en España y salió. Y como tantos españoles, como medio millón de españoles, pues fue preso en uno de esos campos de internamiento en la playa del sur de Francia. La mujer estuvo en una casa de acogida, de allí se fugó, todo eso lo cuento ahí, y cruzó Francia, se fue a México, estuvo allí 30 años y volvió aquí cuando ya lo conocimos, cuando Franco murió y su mujer también murió. Ahora que estoy hablando con mucha gente, todos me dicen lo mismo. Ese hombre nunca mostró rencor, no hablaba, defendía sus ideas comunistas, no habló nunca de lo que había sufrido, no tenía odio. Bueno, no solo eso, sino que en su tertulia había gente muy variopinta, por ejemplo, un amigo como Manuel Barbadillo. Bueno, pues todo eso es lo que contaba yo en el libro. Pero cuando terminé de escribir eso, me acordé de lo que me había dicho Évora, José Miguel Évora, el músico, el compositor, cuando leyó el otro libro, el de los soldados y los padres. Me dijo, Pepe, libro cojonudo, qué tío, guau, tú. Pero, ¿dónde estás tú? Me dijo, ¿no? Digo, José Miguel, ¿que tú dónde estás? Muchos datos, mucha opinión, muchos padres, muchos soldados, pero ¿dónde estás tú? Fue lo que me dijo hace 3 o 4 años. Cuando terminé este libro, en la primera versión, efectivamente, digo, ¿dónde estoy yo en este libro? Yo no estaba por ningún lado. Era Martínez Ago, Martínez Ago, Martínez Ago, guerra. Y entonces me acordé de otro, de Michel de Montaigne, un francés que hace ya un montón de siglos puso en marcha el ensayo moderno. Y tiene una frase que dice, yo soy la materia de mis libros, ¿no? Es verdad, cuando uno hace cualquier cosa, cuando uno elige la ropa que se va a poner, cuando uno va a un bar y no va a otro, cuando hace cualquier cosa, proyecta suyo. Cuando hacemos un deporte u otro, cuando vemos una serie u otra, en el fondo nos estamos proyectando. Pues cuando nosotros escribimos, los que nos dedicamos a esto también nos estamos proyectando. Así que digo, es verdad, yo no estoy. Y he revisado lo que ya tenía escrito metiéndome en el libro, opinando, aportando mi vivencia, aportando mis experiencias. ¿Qué opino yo de la guerra, de la política, de Martínez Ado? Es decir, me he metido, como Montaigne recomendaba, en el ensayo. Así que de una biografía muy digna de la Wikipedia, pasamos, digamos, por decirlo así, a un ensayo, al ensayismo biográfico. Y una vez que lo terminé, le digo, vamos a darle esto otra manita de cal, ¿no? Vamos a darlo mejor. Digo, ya está reflexionado el personaje. Esto lo lee cualquiera o lo va a consultar. Y digo, esto lo tiene que leer cualquiera. Y entonces empecé a buscar estrategias de ficción, estrategias narrativas. ¿Qué haría un novelista para que esto entrara mejor? ¿No? Esa bola de pan, ¿qué hace el novelista? ¿Qué agua le mete para que la bola entre? Entonces hice una cosa que deberíamos hacer todos. No le di el libro a otros profesores de la universidad porque me iban a decir, te falta este dato, sino que se lo di a creadores, a gente de la ficción, para que me dijeran justamente de qué adolecía el libro. Y gracias a eso incorporé una serie de técnicas, esto no es ficción, es investigación, pero está contado como se contaría una serie de Netflix o se contaría una novela. Bueno, pues ya una vez que lo tenía terminado y lo hice todo, me vi en las manos con unos cuantos papeles que no eran de Gonzalo Martínez Ado, pero que eran de Caridad Ruiz López, por ejemplo, que es la maestra de la Algaida, que ahora lleva su nombre, y de Federico Martínez Sadoc, que es el hermano de este, y el marido de Caridad Ruiz López, que eran los maestros de la Algaida en el año 35. La misma situación que la lengua de las mariposas o el maestro que prometió el mar, ¿no? Y digo, y no voy a contar ahora cómo depuraron a estos dos en la Algaida, con todas las cartas que tengo, pues lo he contado. Y luego me encontré los papeles de Pedro Martínez Sadoc, que es otro de los hermanos, que estuvo en la cárcel hasta el 44, en el 44, cuando ya parece que va para afuera, lo acusan de masón. Y tengo las 50 y tantas páginas del proceso del tribunal para la represión del comunismo y la masonería. No lo iba a contar, pues también lo conté. Y al final he contado ahí lo de los hermanos. Está metido ahí en medio. Bueno, y finalmente el libro se cierra con 15 o 20 poemas de Gonzalo Martínez Ado para que sea su propia voz la que pone, digamos, el ejemplo de lo que yo voy contando. Como digo, no conocía a Gonzalo Martínez Ado y apenas he hablado con gente que lo conoció, pero sí quiero ahora decir
donde me he asesorado o enriquecido. En Sanlúcar hay un tesoro que debíamos también poner en valor, y es el archivo audiovisual del antiguo TDC Tele Sanlúcar Costa Noroeste. Tequi estuvo conmigo horas y horas buscando grabaciones de Gonzalo Martínez Adoc, todos los pregones, la Casa del Pueblo, en el Ateneo, en el Hogar del Pensionista, todo eso, las tertulias, las entrevistas, todo eso me hizo copia, me lo llevé a mi casa en un pendrive y lo vi horas y horas y horas, y de ahí saqué muchísima información. Por tanto, no he hablado con Gonzalo Martínez Adoc, pero sí he estado en el archivo de Costa Noroeste, que de verdad deberíamos poner eso en pie y en valor, porque ahí está la historia de Sanlúcar de los últimos 40 años. Bien, ya tengo el libro, hablé con la editorial Renacimiento, que es muy proclive a este tipo de rescate de escritores de la Edad de Plata, y más si han sufrido el exilio o la guerra. Le pareció bien la publicación y diseñaron esta portada, que no es diseño mío, es de ellos, pero que va muy bien con el interior del personaje. Es decir, no es una portada republicana por capricho, sino porque es que el personaje que estudio es republicano y es comunista. Y lo publiqué. Y una vez que está publicado, yo ya estoy con otras cosas. Me decía Alberto, yo es que esto ya... Bueno, pero claro, cuando uno lo termina, dice, ¿para qué me ha servido a mí este libro? Se suele decir que uno aprende de lo que lee, ¿no? Y uno lee y aprende, pues no sabéis vosotros lo que se aprende escribiendo. Para escribir un libro te tienes que leer un montón de libros, periódicos, eso ya aprendes. Pero luego, cuando quieres sacar de ahí unas ideas para ponerlas por escrito, tú tienes que hacer una reflexión muy profunda, porque tú tienes que sacar conclusiones, tienes que darle la razón a uno, tienes que dudar de lo que dice otro, tienes que poner en un peso lo que dice alguien con una sensibilidad distinta a la tuya hace 100 años. Es decir, escribir supone un ejercicio también profundo de aprendizaje. Si yo tuviera que decirlo a vosotros qué 4 o 5 cosas he aprendido, y enlazo con lo que decía Alberto, son estas. Voy a decir 5 cuestiones que me parecen que me han aportado a mí la escritura de este libro. En primer lugar, que todo es local. Todo es local. Yo debería escribir sobre García Lorca porque me va a dar más impacto, como se llama en la universidad, que Gonzalo Martínez Adoc. Pero es que García Lorca es un producto local, es de Granada, o si queremos de Madrid. Yo puedo escribir de Paul Auster, pero es que el Nueva York de Paul Auster es también local. La Manhattan de Woody Allen, eso también es local. El Salmorejo es algo local. Todo es local. Ahora bien, depende de la perspectiva con que afrontemos lo local, se puede convertir en localismo barato, en chauvinismo, en regionalismo o en nacionalismo. Y contra eso es lo que yo intento luchar. Yo lo que intento es, en la medida de lo posible, darle un valor a esto local universalizándolo, haciéndolo paradigma, comparándolo con otros localismos. Si yo estuviera mismo insertado en Vigo o en un pueblecito de Granada, estaría estudiando al autor de allí y no diría que es mucho mejor que este de aquí, no. Yo tiro a lo local de Sanlúcar porque he nacido aquí, por determinismo diría Darwin, bueno, y por eso me ha tocado Martínez Adoc. Pero si estuviera en Jerez estaría haciendo lo mismo, y si estuviera en Moscú estaría haciendo lo mismo. Ahora bien, no defendería nunca a Gonzalo Martínez Adoc como el mejor escritor del mundo, ¿no? Es que no lo es. Lo que sí quiero es que fuera de Sanlúcar se sepa que hubo alguna vez un hombre que nació en Sanlúcar, que tuvo una trayectoria como la del molinero, que explica la trayectoria de miles de españoles. Eso es lo que hizo Ginsburg con el librito este, El queso y los gusanos. A partir de la vida de un molinero vamos a entender la Italia del siglo XVI, la Inquisición y todos esos papeles viejos. Pues eso es lo que yo he querido hacer. A partir de un producto local que me toca el corazón, porque yo soy de Sanlúcar, he intentado explicarle al que lo lea en El País Vasco mañana la España del siglo XX. En segundo lugar, cuando uno escribe, se va buscando a sí mismo. Escribir es un proceso de autoanálisis, de identidad. Lo que yo he aprendido aquí es que sabríamos mucho más de nuestra identidad si buscáramos a aquella gente contraria a nosotros. Estamos muy mal acostumbrados cuando queremos tener razón y buscamos al amigo que te dice, es verdad, Pepe, es verdad aquello, es verdad, es verdad. Tú no cambias, tú tienes razón. Eso no puede ser. Buscar la aprobación del otro es una ruina personal. Realmente yo he aprendido con este libro que estamos más cerca de nuestra identidad
cuanto más alejado está la persona de nosotros con la que hablamos. De hecho, Gonzalo Martínez Sabón no tiene nada que ver conmigo. Es que no tengo nada que ver. Él es de un siglo, yo soy de otro. Él era señorito del pueblo, yo soy de campo. Él ha vivido en México y en Francia, yo llevo toda la vida en Sanlúcar. Es que no tenemos nada que ver. Pero justamente en el espejo de esa diferencia es donde yo me he reencontrado a mí mismo. Por tanto, lo segundo que he aprendido es que deberíamos hablar con los contrarios para mejorar nuestra identidad. No se trata de tener razón, sino de modificar cada día que vivimos el que somos para llegar al día de la muerte siendo un poquito mejores, ¿no? Bueno, pues eso también lo he aprendido en este libro. Luego, decía la alcaldesa que es un libro de memoria histórica, y también he aprendido otra cosa, que los seres humanos somos muy crueles. La memoria histórica es muy necesaria. Si la despojamos de toda polarización, de toda ideología, es muy necesaria. ¿Quién no va a querer conocer su pasado? Es muy necesaria. El problema es que está ideologizada. Por tanto, lo que yo defiendo en este libro es un concepto más amplio que el de memoria histórica. Es el de memoria colectiva. Nosotros como comunidad nos entenderemos hoy día si sabemos como comunidad de dónde venimos. Es necesario que conozcamos la historia de nuestras hermandades, de nuestros barrios, de nuestras comidas, de nuestras tradiciones. Eso es memoria colectiva, porque nuestros abuelos estaban haciendo lo mismo que nosotros hace 100 años, viendo las carreras de caballos, o estaban viendo la salida del Corpus hace 100 años, o estaban peleando contra el alcalde de aquella época, igual que nosotros contra el alcalde ahora, para que el tendido eléctrico estuviera mejor o los adoquines estuvieran mejor puestos. Por tanto, mirar el pasado no significa que nos peguemos con flechas ahora como si estuviéramos en el 36, no. Mirar el pasado es una obligación moral para reconstruir la memoria colectiva. Porque para saber qué pinto yo aquí hablando ahora, tengo que saber de dónde vengo. Y para que sepamos todo qué somos como comunidad, tenemos que saber de qué comunidad procedemos. Así que ese es otro de los aprendizajes que he tenido en este libro. El cuarto aprendizaje, inspirado en Martínez Sabón, y lo podría aplicar a Alberto González Troyano, es una frase de Heráclito de Éfeso, que luego utilizó también Walter Benjamin y Rafael Sánchez Ferrosio cuando le dieron el Cervantes. Está en griego y viene a decir que el carácter de un ser humano determina su futuro. Es decir, somos lo que somos y eso va a determinar el horizonte de nuestro futuro. Si yo soy tímido, si soy cobarde, si soy ladrón, si soy lo que sea, eso va a determinar el paisaje de mi futuro. Y justamente Gonzalo Martínez Sabón era un hombre atrevido, con don de gente, tío que no tuvo miedo a salir de Sanlúcar, es decir, ese carácter fue el que forjó su futuro. Y por tanto he aprendido eso, el futuro no te lo regalan, evidentemente se labra uno el futuro y depende mucho del carácter, ahora se dice la actitud, todo es la actitud. Los griegos decían el carácter, los catalanes dicen el taraná, ¿no? El carácter. Y eso lo he aprendido, somos lo que somos porque nuestro carácter nos lleva a un sitio o a otro. Y muchas veces nos ofendemos cuando los demás nos critican o nos dicen y no tenemos la perspectiva suficiente para autoanalizarnos y saber que nosotros somos nuestros monstruos, es decir, que nuestro carácter muchas veces nos ha llevado a una emboscada y como no sabemos gestionar esa emoción, nos enfadamos con el del frente. Pues bien, en la Guerra Civil y en la Transición he observado eso a partir de Martínez Sabón. La gente no sabe asumir la responsabilidad de un carácter, no sabe asumir las consecuencias de su propio carácter. Es muy fácil culpar al otro bando en la Guerra Civil, cuando uno no asume qué es lo que está haciendo mal para perjudicarse a sí mismo. Total, eso era una cuarta cuestión que aprendí. Y la quinta y última que quiero decir es que nos debemos dejar de distinguir a los seres humanos entre extraordinarios y ordinarios. No hay personas vulgares, no hay nadie que valga menos que nadie. Realmente cuando he estudiado la vida de este hombre común, que la gente lo asocia a la Plaza del Cabildo, a los Martínez, a Pozo, a la Jaula, a la Casa del Pueblo, que la gente veía como yo veía, como un ser ordinario por la Plaza del Cabildo, nos confundimos. Detrás de toda vida hay una existencia extraordinaria. Muchas veces cuando habláis con vuestros amigos o con vuestros padres, si yo te contara, y yo te contara, tú escribirías, a mí me lo dice un montón de gente, si yo te contara, tú escribirías una novela de mi vida, de mi familia, todo el mundo tiene una novela, ¿no? Y eso que es una forma de hablar popular, es verdad, todo el mundo tiene una novela, todos tenemos una novela. Así que cuando nos crucemos con alguien, como yo me he cruzado con Gonzalo Martínez Sabón,
Dejemos de ningunear al que está enfrente. No somos más que esa persona. Y en su vulgaridad posiblemente haya una interioridad más compleja que la nuestra. Y unas experiencias más traumáticas que las nuestras. Y unas ilusiones más poderosas que las nuestras. La vulgaridad no está en el otro. La vulgaridad está en nosotros cuando pensamos así de los otros. Bueno, pues yo cuando veía a ese viejecito pensaba que era un anciano. Y solamente el paso de los años y los archivos me han demostrado que todos nosotros tenemos una novela, como Gonzalo Martínez Sado también la tenía. En fin, con esto ya voy a terminar. Esos son 5 aprendizajes de la escritura. Me sentí agradecido al llegar y me siento más agradecido todavía ahora. Reitero las gracias al Ayuntamiento y a las personas que lo conforman, a Carmen Álvarez, a Narciso Vital, a Daniel González, a Manolo Cabo, a todos los que me han ayudado, a la gente de la biblioteca, a Salas, que también está aquí, a todos los amigos que me han aportado ideas, documentos, a Alberto Gonzalo Troyano, que ha demostrado su sabiduría sabiendo respetar la importancia del escritor, es decir, me ha puesto a mí por encima de él cuando siempre estaré por debajo de él. Es decir, solamente tengo agradecimiento a la librería Forum, a Renacimiento. Ya está. Ahora que estoy terminando y veo tanto silencio, está ahí un montón de niños aquí, están todos callados, ¿no? Me estoy acordando de otro escritor y parezco muy pedante. No me gusta saltar a estas cosas porque Miguel de Unamuno decía que solo sé hablar cuando unos ojos me miran y un espíritu me atiende. No veo ojos porque está todo muy oscuro, como, ¿verdad? No se ve nada. Pero siento que me estáis mirando y siento que me estáis atendiendo con el espíritu. Así que me siento muy agradecido también por cómo habéis atendido esta monserga que os he soltado. Y hablando de monserga y sermón, como siempre quiero tener a Narciso en mi cabeza, yo diría lo que dice Narciso. Cierro este acto diciendo que vayan ustedes en paz. Pero como Narciso era Narciso, posiblemente diría, vayan ustedes en paz y tómense un vaso de vino por el barrio alto. Muchas gracias por acudir.